El fútbol, chicos. Para unos, un simple deporte. Para otros, un estilo de vida. ¿Cómo es posible que 11 personas corriendo detrás de un esférico levanten tantas pasiones? Hay diferentes modos de juego que se realizan en diferentes lugares. La ciencia está presente en todas las facetas de nuestra vida. Y el fútbol no iba a ser una menos. Nuestra misión es desvelaros los secretos del fútbol gracias a la ciencia. Acompáñenos al terreno de juego. En junio de 1997, Roberto Carlos marcó un sorprendente gol de libre directo desde 35 metros, que aún hoy sigue desconcertando a todo el que lo ve. ¿Cómo puede comportarse así el balón, yendo en una dirección para luego curvar su trayectoria hacia la portería como por arte de magia? La respuesta es que el balón, al girar en el aire, está sometido a la fuerza del efecto Magnus. El efecto Magnus, FM, se produce por la diferencia de presión en los lados opuestos del balón. El tiempo de reacción, es decir, el lapso transcurrido desde que ve un estímulo y reacciona a él, es muy importante en este deporte. Del tiempo de reacción de los jugadores puede depender el éxito o fracaso en un partido, ya que a veces las oportunidades duran una fracción de segundo. ¿Alguna vez te has preguntado lo importante que es la presión del aire del balón? En el fútbol profesional lo tienen muy en cuenta, porque el rango de presión con el que se juega es de 0,6 a 1,1 atmósfera. En función de la presión del balón, el coeficiente de restitución que nos da la relación entre la velocidad del balón después de chocar y antes será distinto. Es decir, el balón se comporta de forma distinta en función de la presión. Cuando un jugador da una patada al balón, es habitual que se escriba una parábola. ¿Quién es el responsable? La aceleración de la gravedad. Algunos de los mejores futbolistas de la historia, como Maradona, Romario, Baggio, Agüero y Messi, tienen en común su corta estatura. Y por lo tanto, un centro de gravedad bajo que es sinónimo de un mejor equilibrio. Esto les permite moverse de forma más ágil en el terreno de juego.